Bueno, estamos en Venice, ¿vale? Estamos en Venice, es la pista mítica, súper mítica. Hemos estado jugando, comiendo, ahora no vamos a jugar y tal. Pero mirad esto, están jugando un partidillo. Y aquí hay salsito, ¿eh? Y nada, hoy seguiremos paseando, igual estamos un rato por aquí de relax y viendo un poquito de baloncesto, claro que sí. Mola mucho el ambiente, me encanta el ambiente que hay de baloncesto, me encanta, es que me encanta. Ahí se respira baloncesto, pero vamos, ya solo que se mantengan las redes, que son redes de tela, ya dice muchísimo del sitio, que es una pasada. Mira los tableros. Y los tableros son buenísimos, sí, sí. O sea, aquí se puede jugar a gustísimo. O sea, sí, sí. Y hemos estado jugando bastante rato y es que van bien, es que los aros van muy bien. Y nada, pues eso, vamos a ver un poquito de baloncesto y os dejo con unos planitos. Adiós. Vale, chicos, pues ya estamos aquí en el pier, después de estar en la playa, hemos estado en la cancha, hemos jugado un poquito, habréis visto clips, hemos estado paseando, hemos estado viendo de todo, estamos reventados, hay que decirlo, estamos reventados y son las 5 de la tarde. Y ahora estamos en el pier, mirad. Veréis qué pedazo de desmonetización que me voy a llevar después de lo que se escucha de fondo. Nada, pues aquí tenéis lo típico, vaya. Y ahora estamos aquí paseando un poquito. Mira. Y esto, pues, ¿qué te voy a decir? Es que esto está estar en el GTA, ¿sabes? O sea, esto es una puta locura. Así ya tengo que decirlo hablando mal y todo. Esto está lleno de gente. Está a reventar, la verdad. Y eso que cuando hemos venido esta mañana estaba la cosa más calmadita. Mirad la playa. Me está gustando mucho Los Ángeles, ¿vale? Me está gustando de momento lo que estoy viendo. No hemos visto mucho más de lo que es la playa, la parte de la playa me mola. Pero tenemos que estar más por el downtown y eso. Mañana tenemos el evento. Mañana probamos el juego por fin. Mañana vamos a tener cositas ya para vosotros. Bueno, o sea, mañana lo hacemos, pero vosotros no lo podéis ver hasta que nos dejen, básicamente. Porque hay cositas que no nos dejan. Y ahora mismo he perdido al grupo. Acabo de perder a mi grupo. Cuidado, voy a buscar a un tío muy alto. Necesito encontrar un tío muy alto. Vale, los veo. Madre mía, estaba tomado por culo, se ha ido tope de lejos. Bueno, vamos, ahora nos vemos con el grupo. Ahí está el pie, el final ya, y vamos para allá. Tanto son más normalitas, pero el disco del mal querer, si te lo pones a escuchar de... ¿Lo conoces? Porque es un sitio que él se dedica a montar sobre... Pequeño update de la situación actual. Me he quemado aquí en la mano, no sé si lo veréis, pero esto está ahora mismo, me pica que flipas, me he quemado bastante, me he echado crema, pero me he quemado, o sea, es inevitable, el sol este no veas cómo te pega en aquí te pega que no veas el sol. Y me he quemado un poco y estoy peinado con unos pelos que, madre mía, esto es un desastre. Ahí si coges, porque es ahí la lancha, ahí, ¿vale? Por eso que nadie cogía la lancha, te ibas por ahí en el GTA y cuando acababas por ahí te comía el tiburón. Thank you.
Vale, chicos, es el momento de ir al sitio que falta por ir. Es la parte que todavía no he visto, que es el tema de la montaña rusa y la noria, ¿vale? Aquí es donde pues te subes y haces pues todo lo que tengas que hacer. Y hay una cosa, una parte aquí de la ruta 66. Sergi, ¿cuántas vas a meter? ¿Cuántas quieres? Mete las cuatro, dos. ¿Eh? Cuatro, mete dos. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuántos has pillado? ¡Ah! Había cuatro por cinco. Vale, pues mira, ya nos hemos llevado algo, una ranita, y Vitu, mira, el también cojín para dormir. El cojín. Así que bueno, mira, ya tenemos un recuerdo. Vale, chicos, estamos en Santa Mónica, en el centro. Estamos de compras, básicamente estamos con las compritas, estamos aquí, vamos a ver zapatillas, no creo que me dejen grabar, por lo tanto no voy a poder traeros lo que es dentro de la tienda, pero bueno, pues iré contando y si hay alguna compra, pues oye, por supuesto que la tendréis. Vitu está que está a puntito de comprarse por lo que viene siendo todos Los Ángeles. Sí, mira, o sea, estáis viendo, mi próximo apartamento va a ser eso. Desde ahí arriba, mi mañana va a ser yo salgo, cojo, tiro un billete, veo a la gente que se mate y ya está. Y luego ya pues me voy despertando del sueño. La verdad es que es una locura, mirad esto. ¡Oh, qué locura! Bueno, chicos, tercer día en Los Ángeles. Hoy es el día guay, hoy es el día clave, hoy es el día de por qué estamos aquí. Hoy es el día en el que vamos a probar NBA 2K20. Quizá incluso, no lo sé todavía, porque conforme estoy grabando esto todavía no he llegado al evento ni nada. Quizá incluso puedo entrevistar a algún desarrollador de NBA 2K para el gameplay. Entonces, ya veréis las preguntas y todo eso. Me he quemado, ¿vale? Me he quemado bastante por aquí, por el cuello, los brazos, las manos, el brazo un poquito, la cara súper quemado, así que mira, oye, me he quemado en Los Ángeles, pero bueno, vamos ahora a ir, ahora van a escanear a unos cuantos, vamos a estar dando una vuelta por ahí, a lo mejor luego vamos a hacer unas últimas compras y tal, a ver si pillamos alguna cosita interesante, que me he pillado unas cosas que luego si eso os las enseño, a ver si os gusta lo que me he pillado. Después vamos a ir al evento, vais a tener mucho gameplay, espero que os guste, espero que le deis ahí mucho amor, porque esto va a ser muy guapo, me está encantando esta experiencia, no me quiero ir de Los Ángeles, pero bueno, mañana ya nos vamos, hoy es la última noche, hoy es el último día y tal, y hoy es el evento, hay un montón de youtubers de Estados Unidos que conocéis seguro, a ver si podemos hablar con algunos de ellos también, si podemos sacar alguna cosita interesante, y nada, vamos al lío. Estoy reventado, chicos, estoy muerto, me duele todo. Bueno, ya se acabó el día, ¿vale? Son las 12 de la noche o así, nos vamos a ir a dormir ya. Bueno, me voy a ir a dormir ya. Mañana vamos a ir a ver el Staples Center, así que os traeré vídeo de ello. Supongo que me compraré alguna cosilla, algún regalito, lo que sea, pues también puede ser que algo caiga.
ha sido un día de locos. Conocer a tantos youtubers de Estados Unidos, charlar con ellos y tal, ha sido una pasada. El 2K20 tiene de todo, o sea, es que no puedo decir mucho más. Estoy reventado, me quiero ir a dormir, estoy muy quemado de la cara, muy quemado de los brazos y lo único que quiero es tumbarme aquí, taparme bien porque estoy un poco resfriado, tengo la garganta un poco tomada. Y nada, chicos, muchas gracias a todos, nos vemos mañana, me voy a dormir. Buenas noches. Bueno, chicos, bienvenidos ya, es el último día, estamos a viernes 16 en Los Ángeles, son las 9 y 10, más o menos, de la mañana en Los Ángeles, ¿vale? Es el último día ya, hoy nos vamos ya para casa. Pero bueno, tenemos toda la mañana libre porque tenemos que estar pues, unas 2 o 3 horas antes en el aeropuerto y tal. Así que bueno, tenemos tiempo para comer, para relajarnos un ratito antes de irnos al aeropuerto. Pero a las 12 nos tenemos que ir, o sea, ahora he quedado 20 minutos así abajo ya. Estoy recogiendo la maleta, estoy colocando todo bien y os voy a enseñar lo que me he comprado, ¿vale? Que esto pues... he comprado regalitos, he comprado cosas y me he comprado cositas yo bastante, bastante guapas. Hoy vamos a ir al Staples Center, o sea, vamos a ir al campo de los Lakers y de los Clippers también, ¿vale? Vamos a intentar a ver si está la tienda abierta, vamos a ver, supongo que sí, hoy es viernes, entonces está abierta. Quiero comprarme alguna camiseta de LeBron, quiero comprarme alguna cosita chula, o de Anthony Davis, no sé, de Anthony Davis me hace bastante ilusión, de LeBron también me hace, pero... No sé, de Anthony Davis me hace mucha ilusión, pero ya sabéis que los números van a cambiar, así que no lo sé, bien, no lo sé. Si me notáis con la voz un poco tomada, estoy un poco malo, ayer estuvimos por la noche por ahí por Los Ángeles, no hicimos nada malo, ¿vale? No hicimos nada malo, pero hacía bastante frío. Entonces, pues claro, como hacía frío, pues me resfrié un poquito, entonces tengo un poquito de moco. Así que nada, pues eso, que me tengo que joder con el moco y ya está. Está la habitación ahora mismo, ¿vale? Ahora veréis todo esto, lo tapo porque esto no podéis verlo. Está la maleta ahí, tengo toda la maleta y tal, tengo cositas por ahí también, todo tirado por la cama porque estoy haciendo la maleta bien para que quepan las cosas, y vamos a saltar un poco por aquí. Esto se lo he comprado a mi chica, ¿vale? Una camiseta Champion, guapísima, me encantó, la vi, sé que le gusta el morado, así que se la compré. Es una camiseta muy sencilla, ¿vale? Es una camiseta así lisa, sencilla, con el logo de Champion y tal. Aquí se lleva mucho Champion, allí en España no veo mucha gente llevando Champion, así que mira, sí tiene una camiseta así Champion, que son muy guapas. Me gusta mucho la ropa Champion, por cierto, me gusta muchísimo. Aquí estoy yo, ¿qué pasa? ¿Estáis viendo lo de ahí abajo? ¿Lo estáis viendo, no? ¿Lo estáis viendo? Pues ojito, la sudadera Nike de la colección de Kyrie Irving de Bob Esponja. Cuidado con esto, que esto es crema. Vamos, pero crema, pone Nike aquí. Nike aquí, con el bueno de Patricio. El bueno de Calamardo. Están súper guapas, la vi en Foot Locker. Mucho la colaboración que ha hecho Nike con Bob Esponja. Me encanta, me parece guapísima. Las zapatillas también están muy guapas, las de Kyrie. No me he comprado ninguna zapatillas, tengo un montón. No me cabían tampoco en la maleta, así que bueno, volveré a Los Ángeles y pillaré unas zapatillas aquí en Los Ángeles. Muy chulas, prometido 100%. Otra cosita que me he comprado... ¿Vale? Otra cosita que me he comprado. Vitu también se lo ha comprado. Fuimos a Champs, ¿vale? A Champs es una tienda muy común aquí en Estados Unidos. Allí no sé si hay en España, no sé si hay Champs, no lo sé, la verdad, ahora mismo no lo sé. Es como, bueno, es como Foot Locker más o menos. Hay cositas bastante bien de precio y vimos este bañador Jordan, porque es un bañador. Y yo pensamos que era un pantalón, pero luego te das cuenta que pone aquí, ¿veis? Pone aquí Poolside Maillots de Bain. Entonces esto, Poolside, obviamente, pues esto es como de piscina. Es un bañador que es rosita, ¿vale? No sé si se ve bien el color, ¿vale? Pero es rosita, muy pepino. Y luego, esta camiseta Jordan, ¿vale? Me la compré también en Champs. Es una locura, es guapísima. Había una camiseta que era blanca, ¿vale? Era todo blanco. Y esto, del color de esto, pero no tenían mi talla, ¿vale? No estaba la talla, no estaba la L. No estaba, entonces digo, bueno, pues esta también está muy guapa porque con este colorcito así, verde, pistacho, con el logo este, que también es verde, pistacho, pues te pones estas dos cosas juntas y vas petándolo por allí por donde vayas y te llevas a todas las nenas, pues, de calle. Y finalmente, a mi niño bonito, a mi sobrinito, por supuesto, esto lo conseguí en el Pier, con tirando canastas y tal, este peluchito para que lo abrace y esas cosas, si quiere abrazarlo, y si no, pues da igual. Esto, madre mía, creo que se ha llevado el mejor regalo de todos, ¿eh? Oye, cómo cuesta abrir la caja. Mirad qué zapatillitas, qué monas que son, más bonitas que le he cogido a mi sobrino, unas Air Jordan, obviamente las Air Jordan 1, mis zapatillas favoritas, que encima brillan en la oscuridad, esto brilla en la oscuridad, esto también brilla en la oscuridad, es una pasada. Cuando las vi digo, las quiero para él
ya. Bueno, no se las puede poner ahora, obviamente, porque tiene un mes, tiene un mesecito más o menos, así que no se las puede poner. Pero bueno, cuando ya sea más grande, pues ahí tiene esas zapatillas de su tío, que se las ha regalado, que vienen desde Los Ángeles, para que vaya vacilando y vaya petándolo él bien duro, como sabe él que tiene que petarlo. Ya, chicos, voy a recoger la maleta porque se me va a hacer tarde. Ya, mira, me quedan 10 minutos, tengo que recoger toda la habitación en 10 minutos. Tampoco la he liado mucho, pero hay que recoger en 10 minutos. Y bueno, me voy abajo, que estarán ya todos luego esperando. Nos vamos a ir a desayunar por ahí, nos vamos a ir al Staples Center y después vamos a ir a casa. Y ya, pues lo siguiente ya será editar los vídeos, ponerme a currar duro, porque el evento, chicos, os vengo a contar cosas del evento, ¿vale? Una locura, ¿vale? El evento, una locura. No puedo decir nada, porque seguramente este vlog lo subiré antes, cuando suba el gameplay del tema del 2K20. No puedo deciros nada en cuanto al tema del gameplay, no puedo deciros nada del evento, aunque sé que muchas cosas se han filtrado, pero no se puede decir nada. Hemos firmado un documento de confidencialidad, ¿vale? Entonces hay un documento legal y no podemos decir nada de lo que hemos visto en el evento. Así que bueno, ya os digo, vais a tener vídeos a saco y directos a saco también del tema de la demo y de también vídeos de lo que jugamos aquí en Los Ángeles en unas oficinas que estuvimos en el evento del Community Day. También estuve hablando con algunos youtubers, estuve hablando con Cash, estuve hablando con Christopher London, con Am Davis, estuve hablando con varios youtubers que yo sigo, que me gustan y tal, y bueno, pues mira, Davis me dijo que quería grabar alguna cosita, así que puede ser que se venga un pepinaco de vídeo de unión de Estados Unidos y España en NBA 2K. Igual para el 2K20, no sé si ya para final de 2K19, no tengo ni idea, así que bueno, veremos qué tal. Voy a recoger todo, me dejo de historias y ya nos vemos en el siguiente momento, que será en el Staples Center. Estamos en el Staples Center, tengo justo aquí delante las estatuas, estoy flipando, aquí estoy viendo a Magic, a Karim, Jerry West y estoy buscando la de Shaq. ¿Dónde está la de Shaq? No estaba, ah, mírala, ahí está la de Shaq, mirad, qué locura. Irving Magic Johnson, Hall of Fame, 5 anillos, olímpico, 3 MVPs de las finales, 12 All-Stars y el por qué le han dado la estatua. También hay una aquí de un boxeador, hay de la NHL y tal, pero vamos a ver las que a nosotros nos interesa, que es Jerry West, que la tengo aquí delante, y aquí arriba está Shaq. Tenéis a Jerry West, el logo de la NBA. Finalmente, la última estatua, la última que pusieron. Mirad quién tengo aquí arriba. Shaq. Tenemos a Shaq aquí arriba. Chavales, esto es increíble. Ah, mira, aquí pero le falta uno, falta el Jim Baylor. No había caído yo con el Jim Baylor.
Pues esas son las estatuas, las de básquet al menos. Aquí tengo delante aquí una de la NHL, de los Kings. Ahí hay otra, ¿vale? Aquí hay otra. Ahí tienes una de boxeo. Aquí hay otra estatua, ahí hay otra estatua, ¿vale? Ahí por ahí hay más estatuas. Pero las de baloncesto pues son las más, digamos, emblemáticas, ¿vale? Vamos a ver si desde el balconcito este que hay aquí en la estatua de Magic podemos pillarle un buen plano a la de Shaq. Es los calentadores. ¿Veis aquí los calentadores? Es una pasada, está curradísimo. Pero curradísimo. Chicos, esto que estáis viendo ahora mismo son las últimas compras que he hecho en Los Ángeles, ¿vale? Antes de venirme ya. Ya estoy en casa, ¿vale? Estoy en casa ya, esto es mi casa. Os he enseñado lo que habéis visto en el hotel y tal, que eso es lo que me compré durante la estancia, pero el último día hemos ido al Staples Center y me he comprado estas dos maravillas. Llevaba detrás de esta gorra, pero años, la de Hornets antigua, que es una locura, está guapísima. En la tienda de New Era del Staples Center, que está... pues es el campo de los Lakers, ¿vale? Básicamente. Y luego me he comprado esta de OKC, que es del draft. Pone aquí Authentic Draft Series, que tiene un pin de Oklahoma, que está súper, súper pepina. Que pone aquí Oklahoma City Thunder OKC. Y aquí pone cuándo se fundó. Ahí lo veis, Oklahoma City Thunder es Established 2008, Oklahoma City Thunder Up. Ahí lo veis, que se fundó en 2008. Y bueno, pues que fueron los Seattle Supersonics que pasaron a los Oklahoma City Thunder. Y estas dos gorritas las he comprado en el Staples Center, en la tienda New Era. Después, en la tienda del Staples, ya de los Lakers y tal, aparte de varias cosas de regalos y eso, me he comprado esta maravilla de Anthony Davis. O sea, me podría haber comprado una camiseta de jugar, pero son por el precio que costaban y tal, y además como van a cambiar los números, pues no veíamos muy rentable, así que tendré que volver, ¿vale? Anthony Davis, tendré que volver a por tu camiseta. Es una camiseta así sencilla, no tiene nada más, ni detrás ni nada. Ya habréis visto en la foto de Instagram que todos los que hemos ido nos la hemos comprado, menos Rock, que Rock es de los Celtics. Así que nada, estas son las últimas compras que he tenido en Los Ángeles, todo ya lo habéis visto, y ya está, ya estamos en casa, y ahora hay que seguir trabajando. Estoy reventado, ya estoy en casa, es sábado 17 de agosto, son las 5 de la tarde, acabo de llegar ahora mismo a casa. Estoy reventado, ha sido increíble, muchísimas gracias a 2K España, gracias a vosotros, gracias a todos los compañeros youtubers, a Nach también por estar ahí, le hemos dado mucha caña, el evento ha sido una pasada, tendréis vídeos, el blog, tendréis el vídeo de toda la experiencia, pero estoy reventado, chicos, me voy a estirar un rato, a descansar, a comer algo, beber algo, y estoy cansado, tío. Estoy muy cansado, el avión ha sido un tute bueno. Y nada, con esto despedimos el vlog. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado muchísimo. Que le des un me gusta, que te suscribas al canal si no lo estás todavía. Y nos vemos próximamente. ¡Adiós, 2K20, por fin! Este es la parte final del vlog. Bueno, estoy aquí ya recogiendo la habitación, a punto de bajar y a punto de irme. Esto me está enfocando un poco chungo. ¿Qué puedo decir? Esto es un sueño. Los Ángeles es mi ciudad favorita. Siempre he querido venir, siempre he querido visitar esto. Porque todo lo que tiene de baloncesto, lo que se respira de baloncesto, todo lo que he jugado en videojuegos, lo que he visto en películas y series y tal. Y lo he cumplido. He cumplido un sueño. Gracias a 2K España. De verdad, mil gracias a 2K España por ofrecerme esta oportunidad, por confiar en mí, por darme... Es que me cuesta sin emocionarme, me cuesta, ¿eh? Me cuesta sin emocionarme, ¿eh? Me cuesta hablar... sin emocionarme, por darme esta oportunidad, por confiar en mí, por creer en mí, sobre todo por creer en mí. Gracias, de verdad, mil gracias, porque esto es un honor. Para mí ha sido un honor estar aquí, estar poder traer cosas antes, poder charlar con desarrolladores, con community managers, con otros youtubers, otros compañeros de profesión, compartir estos días con todos los que he estado, con Rock, con Christian, Jordi y demás, con B2, y sobre todo conocer a mi ídolo de la infancia, con la persona con la que crecí, escuchando su música, que es Nach. Y es un honor, son gente increíble, me llevo de aquí, me llevo para España, gente increíble, y se va a quedar allí en España mi gente increíble. Esto ha sido inolvidable y me parece
que es que me cuesta hablar sin emocionarme y no tengo muchas palabras, porque es que muchísimas gracias también, Carlos, por cómo nos has tratado. Muchísimas gracias, de verdad, mil gracias. Finalmente, daros las gracias a vosotros, tú que estás viendo este vídeo, mil gracias por darme la oportunidad de estar aquí, mil gracias por confiar en mí, por confiar en mi contenido, por apoyarme, por animarme a seguir haciendo contenido, por estar en las buenas, por estar en las malas. Muchas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Esto es gracias a vosotros, esto ha sido un placer para mí. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis divertido, espero que os hayáis informado, hayáis visto cosas nuevas, hayáis conocido a gente totalmente nueva. Es increíble esta oportunidad, no todo el mundo la tiene, y que me la hayáis dado para mí es increíble. No tengo muchas palabras más de agradecimiento, porque no las hay, no hay más palabras de agradecimiento en el vocabulario español o inglés. Gracias por cambiarme la vida, porque esto me ha cambiado la vida, y esto no para, esto sigue. 2K20, ya os puedo decir que va a venir muy fuerte, y va a venir al canal muy fuerte también, así que vamos muy a tope. Muchísimas gracias por todo, todo empieza aquí, en Los Ángeles, empieza todo aquí. Así que nos vemos próximamente en los siguientes vídeos. Gracias a todos, de verdad. Gracias, 2K España, y gracias por todo.